Su nombre, por favor, y su cargo. Luis Ángel Rentería Pantaleón, presidente de la Red Jóvenes por México Acapulco. ¿Cómo va trabajando esta red? Estamos trabajando bien. Esta temporada que nos toca trabajar, vamos a hacer un trabajo de contención, vamos a colocar responsables distritales y también vamos a trabajar pues el tema de las secciones para ir trabajando lo que se viene. ¿No está débil, está fortalecido el PRI? Desde tu punto de vista. El PRI está, yo digo que está en su mejor momento. Creo que las adversidades deben de fortalecer y es lo que está trabajando la Red Jóvenes. Vamos a trabajar como siempre lo hemos hecho y como siempre lo estamos haciendo. Desde aquí, desde las instalaciones, pues todos los jóvenes son bienvenidos. Aquí tenemos internet gratis por si gustan venir a hacer su tarea, alguna actividad que quieran realizar. Y pues aquí estamos a sus órdenes. ¿Has recorrido las colonias de Acapulco? Sí, durante este POTIS estuvimos recorriendo las colonias de Acapulco, dando apoyo, gracias a algunos amigos, a los conocidos también, a quienes les agradezco todo su apoyo que nos brindaron a la organización, a un servidor, para poder llevar ayuda a diferentes colonias, a diferentes comunidades y poder instalar un comedor también entre amigos. No va a haber pausa, van a continuar trabajando. Vamos a seguir trabajando como siempre, hasta que se nos... Ahora sí que hasta que Dios mande, ¿verdad? ¿Algo que quieras agregar? Pues aquí estamos a sus órdenes. Aquí estamos de lunes a viernes, de 9 a 3 de la tarde. En las oficinas del PRI, sí. Gracias.